El jazz para mí siento que es una forma de hacer las cosas mediante la improvisación que puede suceder en una canción o melodía. También un medio de interacción para músicos. Bueno, el jazz para mí es, bueno, mi vida ahora. Se convierte en el medio de mi expresión, de mi libertad, de mi creatividad. Y al mismo tiempo ha sido el vehículo que me ha llevado a conocer otros lugares, pues otros estados de conciencia. Creo que lo más bonito de estar involucrado en este género es la energía y la comunicación que uno logra con la gente que, con la que tocas todo el tiempo. Pues bueno, llegas a conocerlos tan bien como a ti mismo, ¿no? Y cuando no lo conoces, tienes un contacto directo con su alma, con su luz, donde una sinergia se crea entre diferentes personas, incluso que no hablan el mismo idioma. Jazz has a meaning in my life as kind of a force to make you inspired, to make you challenged, to keep you working hard and being honest. I feel alive. I feel like I'm doing what I was put on this earth to do. I think everybody has a calling, something that they're meant to do, and I think that's what I'm meant to do at this moment. It could change, but I think in this moment, this is what I was meant to do. I think music for me is the highest form of connection between art and life and humanity. What I like to call the tangible intangible. Love, music are things that we feel very, very deeply, but we can't touch them, although they touch us very, very deeply, and we feel them very strongly. Yasuba antes era simplemente eso, un sueño, una idea, una plática de café entre amigos que decían, oye, estaría padre que sucediera un movimiento de este tipo donde pudieran darse tal o cuales cosas. El proyecto va a cumplir 3 años, pero desde que empezamos a consolidar un poquito entre la gente y cómo se empezó a formar todo, 3 años, vamos a cumplir ya 3 años. Yo vi futuro en esto. De hecho, me ofrecía con Edgar Durante, el creador de este movimiento, a venir a dar clínicas aquí porque yo estaba de maestro en Berklee College Music. Entonces me lo ofrecí para ayudar al movimiento de los alumnos y los estudiantes en la universidad a venir a dar clínicas, y entonces empezó todo así. Y al año siguiente ya como van líder, y bueno, hoy este es el tercer año y ya vemos que los pasos han sido agigantados. Ya subes como un compañero mío en el cual es una retroalimentación que tienes con un buen maestro o un buen amigo, ¿no? Es decir, te hace mejorar, te hace ver en lo que puedes mejorar, te rectifica aquello en lo que eres débil, pero tampoco pasa por alto tus cualidades y tus habilidades. Y además de eso, pues bueno, como ya te decía hace un momento, está el swing, que es una parte donde el corazón sí late más fuerte, donde sientes que vives más rápido y donde sientes que convives y conoces la realidad de forma más intensa, creo yo. Se trata de que los primeros que tenemos que aprender somos nosotros, para nosotros poder eso transmitirlo a los alumnos, a las nuevas generaciones, porque eso queremos, queremos nuevos ciudadanos que piensen, que sean conscientes de su comunidad, ¿sí? Que valoren y que aprecien lo que tienen alrededor, que valoren a sus compañeros de trabajo, que conozcan sus fortalezas, que conozcan sus debilidades, es decir, que sepan resolver problemas, ¿no? Inclusive, no a nivel festival, a nivel estudiantil también. Estamos mezclando, vamos a tener la participación de John Ramsey, que es el jefe de cátedra de percusión en Berklee College Music. En un futuro vamos a tener resultados que los mismos alumnos ya no van a tener que ir a Berklee a estudiar, va a venir a Yazoo. Yazoo has something very, very, very special and very profound, not just as a school, not just as a jazz festival, but as a component of this community that I don't see in any other place I've been before. But there's something very, very distinct about what's happening here with Yazoo in Jalapa. It's hard to put it into words. And I think that that's one of the things that really has brought me back here with great desire, and makes me want to come back more so I can be involved
with not just the festival, but with the school and with the community. This community welcomes this music and the musicians and the students and the teachers with great open arms and a real passion and desire to become closer to this music. El festival tiene una fuerte vocación educativa. O sea, el Festival Internacional Yazzup es otra gran oportunidad para acceder a nuevos públicos y que mucha gente tenga acceso a la educación. El que haya un concierto de jazz que viene uno de Nueva York y toca con nosotros y estamos explorando y descubriendo cosas y tocando nuevo repertorio y teniendo un impacto hacia el público, eso es un acceso a la educación. O sea, esta gente tiene acceso a diferente música, a diferente manera de hacer las cosas. Pero lo que estamos buscando por primera vez es tener la atención de toda la ciudad, o por lo menos la mayoría, no solamente de la gente que le gusta la música o no. Por lo tanto, para poder lograr esto, además de un despliegue que impacta a la sociedad en cuanto a medios y publicidad, también estamos buscando ser incluyentes en todas las demás disciplinas que de alguna forma no están involucradas directamente con la parte o la materia de la música, no obstante se llevan de la mano porque son manifestaciones humanas, manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, sí, donde hay un ciclo, pequeño ciclo, teatro y música. Entonces, como puedes ver, está el arte escénico, el arte gráfico, y además de, bueno, los ya consabidos conciertos y los palomazos o jam session como los conocemos. Y ahora sí, no tenemos límite porque hay desde actividades para niños, adolescentes, adultos, tercera edad, a diferentes horarios, y también hacemos muchísimas actividades diferentes. Hay clases maestras, gente que está interesada en las clases maestras, otras gentes que están interesadas en las mesas redondas, en escuchar a especialistas sobre temas de jazz, o cómo se vinculan las universidades, cómo se vinculan los artistas, que la ideología y la mentalidad de la comunidad Yazzup es de construir, es de buscar. Aquí estamos tratando de hacer que la gente se divierta con nosotros, que estemos tocando o llevando el mensaje a cabo lo mejor posible. No es un mensaje textual, es un poco más abstracto, un poco más subjetivo, no obstante es un mensaje. La música está encerrada con un montón de contenidos que tienen que ver con los sentimientos, ¿no? Pues nosotros queremos hacer un festival internacional de jazz, ya ahora como que es a nivel internacional, que vienen personalidades históricas, que ya se escucha en varias partes del mundo, el festival se escucha, hay muchos artistas internacionales de los más famosos de jazz que están llamando porque quieren venir en otras ediciones al Festival Yazzup. Nosotros estamos siendo como portavoces de lo que está sucediendo dentro de nuestro punto de vista, pero también estamos siendo retroalimentados por toda esa energía que se mueve fuera de nosotros y que también aporta parte del movimiento que es el jazz, la música, Yazzup, y bueno, Jalapa, Veracruz, México. Yo espero también que mucho más público pueda escuchar por primera vez el jazz. O sea, que de repente le lleguen unos 5 minutos, 10 minutos de una buena música, que por lo menos yo espero que cause algo, ¿no? Y también algo que deseo mucho es que, aunque ya creció mucho, que la esencia sigue, que la esencia no se pierda, porque la esencia es lo que hace este festival. O sea, Jack DeJohnette, McCoy Tyner, Jason Palmer, Nick Feld, Osmani Paredes, Grace Kelly, Jane Bunnett, Francisco Mela, todos ellos están en este festival porque es diferente, porque es un festival de convivencia humana, un festival donde hay interacción, donde se trata de provocar cosas, donde se trata de encender motores para que todo el año que nos queda en el resto de Yazzup, el siguiente año hasta el siguiente festival, esta es una revolución y sigue para arriba y sigue para arriba hasta el siguiente festival. I think in terms of the International Festival de Yazzup, that this festival holds something that is muy diferente que otros festivales en todo el mundo. It's very different, it's very profound, it's very individual, and it's not just about the musicians. And I think that that's what's one of the most beautiful things and profound things about this festival. I hope that everyone here at Yazzup will cherish that, love that, and caress it very, very, very gently, and never ever lose sight of it. I think it's so important, and I am so thankful to be part of such a beautiful experience and a beautiful community. Thank you so much.
I've been to a lot of jazz festivals and a lot of festivals, and I think that this one is going to become a really important festival on the map. It's only been 3 years, and what I see this year is just incredible. Like, organization, the people who come out, how every place is so full, everybody loves it. So I'm just personally so happy to be here in the beginning of this festival, because it's just going to grow and grow and become like one of the festivals. So that's what I'm looking forward to seeing. I think this festival is very special because instead of bringing your own group and playing the music you would play at other festivals, you get to collaborate with people that you've never played with before and maybe even never met, all coming from different styles and different different levels of looking into certain types, certain aspects of the music. So it's inspiring collaboration. I want to come back every year, and it's awesome to see the growth from last year to this year, and I wish it the best, and I wish that the whole world will really notice what's going on here so they can inspire to do the same thing, because festivals like this are needed around the world. It's very rare to see something like this, even in the U.S. So please pay attention. Deseo mucho que en mi país podamos que este festival crezca más, pero que crezca para bien, que se involucren las cosas para bien, que todos los procesos sean más fáciles, pero sin perder esa parte creativa, constructiva. En el caso de la música es efímero. Se crea, ¿no? O sea, se manifiesta y pff, desaparece para siempre, ¿no? Good.